Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, feliz madrugada, según usted esté viendo esta nueva entrevista, este podcast de Yo Pasé Por Ahí. Bueno, tal vez esta voz que usted va a escuchar ahorita se le va a hacer remontar a aquellas épocas hace unos añitos atrás donde tal vez en la radio usted llegó a escucharla o tal vez de repente actualmente usted puede identificar su rostro, su voz, porque si usted es de la zona atlántica acá en Costa Rica, probablemente ese rostro usted ya lo haya visto. Sí, hoy tenemos totalmente en vivo con nosotros a Carol Guillén, una voz de esperanza para muchas personas en esta ocasión. Carol, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo a través del programa Yo Pasé Por Ahí, y bueno, yo contenta, feliz de poder estar con ustedes compartiendo mi testimonio, así que Michael, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptarnos. Más bien, arranquemos, entremos en materia. ¿Qué sentís al agarrar nuevamente un micrófono, Carol? Después de tantos años, sé que no es que te has independizado, te divorciaste de los micrófonos, ¿no? Pero hace muchos años de la radio. Sí, hace... ya perdí la cuenta hace cuántos años, pero para mí tomar un micrófono siempre es especial, siempre es importante. Yo creo que para los que amamos la comunicación, esto nunca va a dejar de ser un lindo sentimiento para nosotros. Y bueno, no me he desligado porque este es mi trabajo de todos los días, pero poder estar en esta entrevista de verdad me hace muy feliz, porque en aquellos tiempos de radio pasábamos de entrevista en entrevista y hace mucho no tenía un compartir así como este. Ahora te toca estar del otro lado. La sí. Entrevistada. Bueno, y si estás acá es porque tenés una historia de vida que contar. Y yo sé que hay mucha gente. Por favor, comparta esta transmisión en este momento, ya mismo. Dele compartir, mándeselo por vía link al WhatsApp de algún amigo, algún familiar, alguien que necesite escuchar lo que va a salir de la boca de esta mujer en esta ocasión, porque hay un testimonio tremendo de fe, de sanidad y de cómo Dios muestra su fidelidad a pesar de las luchas que podemos estar pasando. Carito, cuéntanos un poco, siempre has sido una mujer de mucha fe. Así es, creo que es un don que Dios me dio. Antes no lo entendía, más ahora entiendo que la fe viene definitivamente de parte de Dios, y que tener esa fe, estando en Cristo y aún no estando en Cristo, esa fe siempre trae buenos frutos y da resultado. La Biblia dice que la fe viene por el oír de su palabra. ¿Alguien te inculcó la palabra o cómo desarrollaste esa fe? Bueno, es un don que el Señor me dio, y de verdad yo creo firmemente que el don de la fe el Señor se lo da a muchas personas, a otras les tocará desarrollarlo un poco más, ¿verdad? En mí ha sido algo nato desde que recuerdo, desde que soy una niña, siempre con esa determinación, creyendo que las cosas son posibles, más ahora digo, todo es posible en Cristo. Siempre he sido así. Tal vez como es algo que el Señor puso en mí, aún antes de llegar a escuchar su palabra, ya lo era. Sin embargo, después de escuchar su palabra, creo que se convirtió en esa fe que nada la mueve. Y yo creo que escuchar la palabra de Dios, eso que viene por el oír, es demasiado importante para que nuestra fe no solamente crezca, sino que permanezca también. La Biblia también dice que la fe es por obras, ¿verdad? Para que sea fe tienen que haber obras que demuestren, que respalden esa fe. ¿Qué te ha llevado a saber que era fe antes de Cristo? ¿Qué ejemplos pasaste o qué situaciones pasaste que nos puedas contar donde decís, yo tuve que creer en esta situación y sucedió algo? Bueno, hay algo muy curioso, porque yo digo que realmente conocí de Cristo hasta hace 3 años, aunque lo acepté en mi corazón cuando tenía 15 años, hace mucho tiempo. Pero yo creo que por un tema de que estaba muy joven, de que también quería andar viviendo nuevas experiencias en el mundo, pues no tenía aquella cercanía con Dios, pero aún así el Señor en su amor y misericordia me permitió pasar por momentos difíciles, pero nunca me abandonó y me demostró que estaba conmigo. Y ahí fue donde yo empecé a entender el tema de la fe. Y quiero contarte la primera experiencia, y es cuando yo tenía 20 años. De hecho, estaba recién llegada a la radio, recién llegada a San José, y recuerdo que empecé a tener un problema en uno de mis pechos porque me empezó a crecer y empezó a deformarse y me empezó a doler. Entonces yo me tocaba y yo sentía como pelotitas. Y yo decía, esto no es normal, hay algo que no está bien. Entonces decidí ir a hacerme un ultrasonido, y en ese ultrasonido me dijeron que tenía quistes, eran muchos quistes los que tenía en ese pecho, pero además ya se me estaban haciendo en el otro.
Entonces, y era algo muy curioso porque al paso de los días ya se me notaba en el otro también y se me estaba deformando. Pero es esa fe que el Señor le pone a uno, que yo en el momento que me dijeron que tenía los quistes y todo, yo fue como, bueno, de esto vamos a salir, esto, el Señor tiene positiva, el control. Positiva, positiva. Mi mamá sí estaba un poco asustada porque el doctor sí habló con ella y le dijo que él veía muy peligroso lo que yo tenía, que había que hacerme una biopsia, que era necesario, porque él no veía bien lo que él estaba viendo, no se veía bien, y dijo que era prácticamente de urgencia. Entonces, básicamente en cuestión de 15 días ya me iban a hacer la biopsia, porque era urgente hacerla. Sin embargo, en esos 15 días yo me mantuve con ese positivismo. Positivismo le digo yo ahora, pero en realidad es lo que el Señor ha puesto en mí, que en ese momento no lo entendía. Y yo dije, no, yo sé que Dios me va a sanar. Y yo le dije a mi mamá, yo sé que Dios me va a sanar. Porque mami me dijo, Carol, pero esto es muy delicado, esto hay que ponerle atención. Y bueno, la preocupación de las mamás, ¿verdad? Que ahora yo entiendo, porque ahora soy mamá y puedo entender esa preocupación. Sin embargo, yo fue como, mami, Dios me va a sanar. En ese entonces yo asistía a una célula. Y recuerdo que en esa célula le pedí a los líderes que oraran por mí. Y recuerdo que nos reunimos todos en un círculo y oramos y declaramos sanidad. Y yo no conocía mucho el tema, yo no sabía mucho. Yo conocía de Cristo, pero ahora entiendo que era muy poquito lo que yo conocía. Y de la palabra conocía muy poco, pero yo sabía que Jesús estando en la tierra había sanado. Entonces, amén. Yo creía que Dios a mí me sanaba. Era como aquello de, ay no, ¿por qué me va a preocupar si todo está bien? Y me dijeron, venga, en 15 días le hacemos la biopsia. Esos 15 días yo declaré la sanidad. Y recuerdo que cuando fui a hacerme la biopsia, el doctor me dijo, le voy a hacer un ultrasonido primero para ver cómo han avanzado los quistes. Y mientras me estaba haciendo el ultrasonido y tenía el primer ultrasonido en la mano y veía el ultrasonido donde me lo hacía, y me dijo, no sé qué pasó, pero usted no tiene nada. Amén. No había nada, no había ni un solo quiste. Y yo fue como esa certeza de que yo decía, yo sabía que Dios me había sanado. ¿Siempre tuviste esa seguridad? Siempre tuve esa seguridad. Es algo muy loco, Michael, porque si usted me pregunta, ¿por qué tenía esa seguridad? Porque si ahora usted me pregunta a mí, ¿por qué tiene esa fe? Yo le voy a decir, porque yo leo la palabra y sé que Jesús hace milagros, porque conozco a Dios, porque ha hecho esto en mi vida. Pero en ese entonces tenía 20 años. No tenía mucho que contar, que decir, que Dios me sacó de aquí, me sacó de allá. O sea, era algo muy loco. Y vamos a ver, ¿y cómo lidia Carol, una chica súper coqueta? Estás en la etapa de la juventud. Me imagino, pues andabas queriendo tener novio o ya tenías novio, no sé. ¿Cómo funciona esa etapa de la vida en este proceso? ¿Te afectó o no te afectó? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, yo creo que no, que en la parte física no me afectó, porque creo que no es como parte de mi personalidad. No me considero así como vanidosa al 100%, pues la verdad es que no. Y creo que más allá de la vanidad, lo que quería era la sanidad en mí. Y aparte, yo en mi mente yo decía, yo sé que yo voy a contar que Dios me sanó. Y para mí eso era como súper guau, porque los milagros para mí son súper guau. Y en ese momento estaba muy joven, entonces yo quería ver un milagro de Dios. Y no, o sea, la parte física no me afectó, sinceramente. Pero el Señor me sanó. Y eso fue lo importante. Y no solamente para mí. El doctor que me estaba revisando en ese momento, él me dijo, Carol, esto es un milagro. Porque es que esto no pasa así, no desaparecen en 15 días. Y yo le dije, sí, es que nosotros estuvimos orando y Dios me sanó. Y cuando llamé a mi mamá y le dije, mami, no tengo nada, mami me dijo, yo sabía. Y fue es uno de los milagros más lindos que Dios ha hecho en mi vida. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Y qué pensó, qué dijo tu mamá, que fue la que en algún momento se preocupó y verdad, se llenó tal vez de dudas, de preguntas, y cómo lo tomó? Ella estaba sumamente feliz. Es una historia que ella se la cuenta a todo el mundo, de cómo Dios me sanó. Y cuando ella ve a una persona con alguna enfermedad, ella cuenta cómo Dios me sanó. Ha sido como un testimonio a lo largo de la vida de nosotros como familia, que nos ha fortalecido. Siempre recordamos el milagro que Dios hizo. Pero viene una segunda situación, viene una segunda prueba de salud en tu vida, Carol.
donde nuevamente toca agarrarse de Dios. Pero antes de que nos cuentes, quiero invitarle a usted a que comparta la transmisión. Mire, si no lo ha hecho, por favor, compártalo, porque lo que viene es todavía más grande y más hermoso. Así que hágalo ya mismo, no lo piense más. Y cuéntenos ahora sí, Carito, ¿cómo fue ese segundo proceso? Bueno, debo decir que yo estuve algún tiempo separada de Dios, lejos de Dios, siempre con mi fe, porque es que cuando uno tiene fe es como que eso no se le puede quitar, ¿verdad? Es como... Como les dije, es un regalo que Dios nos ha dado y los regalos no se quitan. Y el Señor no lo quita de nosotros. Y aún no estando en Cristo, siempre tenía esa fe y siempre creía que había un Dios que sanaba y hacía milagros. Viene la segunda prueba de mi vida, que fue hace 3-4 años más o menos. Y fue en el tiempo de pandemia, cuando estuvimos encerrados. Y tanto tiempo estar encerrada en la casa me hizo como empezar a notarme cosas en mí que no había visto antes. Tal vez porque siempre salía, hacía ejercicio, caminaba de un lado a otro y no ponía atención a ciertas cosas que me estaban pasando. Estando ahí encerrada en la casa en pandemia, empecé a notar cosas en mí que no eran normales. Como por ejemplo, empecé a aumentar mucho de peso, empecé a tener dolor en mis articulaciones, al punto de que a las 4 de la tarde me acostaba, me cobijaba porque sentía mucho frío y me dolía mucho el cuerpo, cosas que no son normales, principalmente que aquí en Guapiles hace mucho calor, y yo a las 4 de la tarde cobijada con frío y con mucho dolor en mis huesos. Recuerdo que me empezó a sangrar la nariz, empecé a tener vértigo, no podía sostenerme, yo no podía dar un paso, no, hubo un día de mi vida que no pude caminar, o sea, yo wow. Aún sentada en la silla, todo me daba vueltas y yo solo decía, no entiendo qué es lo que me está pasando. Y recuerdo que ese día lloraba y lloraba y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy tan enferma? Y bueno, fui a un médico, me dijeron, usted tiene hipotiroidismo, que es un problema de la tiroides. Sí. Y me empezó a crecer el cuello. Eso fue de las cosas más impactantes para mí porque me empezó a crecer y yo no lo había notado. O sea, yo solamente sentía como una molestia. Hasta que un día me tomaron una foto y en esa foto me vi el cuello y yo dije, aquí algo no está bien. Empecé a tener dificultad para tragar, para respirar, para tragar mi saliva. O sea, una vez intenté tragar mi saliva y no pude. Y ese día me desesperé porque yo decía, ¿qué es todo esto? Fui a un médico, me dijo, tiene hipotiroidismo, esto no se cura, tiene que tomar pastillas de por vida. El hipotiroidismo desencadena otras enfermedades como la artritis, como el cáncer y bueno, un sinfín de cosas que en ese momento a mí como que se me olvidó de que Dios me había hecho un milagro ya y yo empecé de verdad a sentirme mal y a decir cómo es posible que yo tengo esto y empecé como hacia atrás, empecé a tener muchos síntomas y hasta el punto que llegué a estar en mi cama sin querer levantarme, sin poder levantarme, porque eso también afecta las emociones, como son las hormonas de la mujer lo que afecta. Empecé a tener síntomas de depresión, cosa que en mi vida nunca había sabido que era wow. Eso. ¡Wow! No, y los que te conocemos sabemos que sos una persona muy alegre, muy activa, muy dinámica. Y eso me asustó, porque cuando yo veía a alguien con depresión, yo decía... ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, es que eso para mí no existe. Empecé a tener síntomas de depresión, de ansiedad. Nunca en la vida yo supe lo que fue una ansiedad y cuando la sentí, sentí ganas de salir corriendo de mi casa sin saber a dónde ir. O sea, fue una cosa tan horrible de mi vida que, bueno, ahí el Señor me enseñó a tener empatía por las personas que pasan este tipo de situaciones, porque antes yo dudaba de que la depresión y la ansiedad existiera y es porque nunca había pasado por eso. Pero empecé a tener esos síntomas y ahí fue donde, digamos que yo como que me dejé morir porque iba al médico, no había solución, simplemente era tomar pastillas, pero las pastillas no hacían nada. Y de verdad yo me sentía muy mal y mi mamá estaba muy mal porque ella me veía así. De hecho, quiero contarles que a raíz de toda esa situación se me hizo una joroba aquí atrás. Empezó a deformárseme la columna y se me hizo una joroba y esa joroba cada vez iba más grande. Tremendo. Y me dolía. Se me inflamaba la cabeza al punto que todos los días me dolía la cabeza con solo tocarme la cabeza. Y yo recuerdo que mi mamá me masajeaba la cabeza y ella lloraba porque ella me decía, yo no la quiero ver así. Y yo tan joven. Y solo recuerdo que acostada en mi cama yo le decía, Señor, esta no soy yo, yo no me reconozco porque yo nunca he sido así. Pero no encontraba solución y yo recuerdo que en algún momento le dije, no puedo más.
si esto es lo que me va a pasar el resto de la vida, si así voy a estar yo prefiero que me lleves. Así le dije al Señor, prefiero que me lleves, porque no quiero estar más así. Y bueno, qué duro. Dios tuvo misericordia, porque llegó una amiga y me dijo, Carol, vieras que unas personas oraron por mí y me pasó esto y lo otro y me dijeron esto y me siento tan bien y tan feliz. Y yo le dije, yo quiero que oren por mí. Yo estaba, era pidiendo ayuda a gritos, pero no sabía a quién pedirle ayuda. Y yo le dije, yo quiero que oren por mí. Y recuerdo que me pusieron una cita y era virtual porque estábamos en los tiempos de pandemia. Fue sumamente rápido porque recuerdo que en esa oración, que además fue virtual porque estábamos en pandemia, ellos, sin conocerme, no nos conocíamos, ellos me dijeron, el Señor me dice que tienes esto, esto, esto y esto. Y me impactó mucho lo que una de las muchachas me dijo, porque me dijo, has estado tirada en tu cama, llorando, diciéndole a Dios que te lleve porque ya no quieres estar así. Y eso me impactó demasiado, porque aparte tenía muy poco conocimiento de los dones, de cómo el Señor hablaba, y escuchar a una persona que no me conoce diciéndome lo que yo tenía, cómo me sentía, que solo yo en la intimidad de mi cuarto sabía, yo dije, esto es Dios. Y ese día tuve tanta fe porque oraron por mí, y ella, después de que oraron, me dijo, el Señor dice que mañana te vas a levantar como nueva, porque todos los días, wow, yo me levantaba cansada, yo dormía 10, 11 horas y me levantaba cansada, porque es uno de los síntomas del hipotiroidismo, sin energía de nada, todos los días estaba cansada, me quedaba dormida, sentada en el sillón, trabajando, me daban muchos sueños, solo quería dormir, y escuchar palabras de mañana te vas a levantar como nueva, fue como que me volvieron a revivir. ¿Y qué pasó? Yo, esa noche, yo estaba tan ansiosa de que llegara el día siguiente, porque yo quería saber qué era lo que iba a pasar, de saber si era cierto que yo iba a amanecer como nueva. Y así fue. Ese día yo me levanté y recuerdo que no me sentía cansada, como siempre me sentía, y me puse a hacer oficio, hice todo mi día, como que olvidé por un momento lo que había pasado, y en un momento dije, no estoy cansada, no me duele nada. Y recuerdo que fui donde mi mamá, que vive aquí al frente de mi casa, y yo le dije, mami, me siento diferente. O sea, yo le dije, mami, que porque mi mamá estuvo en esa oración presente, y yo le dije, mami, yo, ¿qué es esto? Y lo mejor de todo fue que yo dije, ¿qué es esto que Dios hizo en mi vida? ¿Cómo usó a estas personas? Yo quiero lo mismo. ¿Cómo te fortalecías sabiendo que era real? Que no era una mentira del doctor, era real, estabas sintiendo y podías ver, tocar tu cuerpo con todas las situaciones que estaban sucediendo. Y era una verdad, pero ¿cómo lidiar con eso? ¿Qué te ayudó a salir de eso? Solo Dios me ayudó a salir de eso, enviarme personas que oraran por mí y me hicieran conocer la verdadera libertad de Cristo, porque realmente viviendo ese proceso fue muy duro. Yo era como que si me convirtieron en otro ser humano, me daba muy mal humor, cosa que en mí tampoco, y recuerdo que peleaba mucho con mis hijos porque todo me molestaba, todo me chocaba, no quería. Andabas irritable. Era y yo no sabía por qué y no podía controlarlo. Entonces, la verdad fue un proceso muy duro porque era como que yo era otra persona y no entendía cómo cambiarlo, porque no era algo de personalidad, era algo hormonal, era algo físico. ¿Qué rol jugó la familia en este proceso tuyo? Bueno, yo creo que lo que me mantuvo en pie siempre fue Dios. Aún sin buscarlo directamente a Él, sin llegar y decirle, Señor, necesito de Ti, no puedo más. Creo que ahora puedo analizar y digo, Él siempre estuvo ahí conmigo. De una u otra forma, alguna persona llegó y me dijo alguna palabra, mi mamá al estar ahí conmigo, pero siempre fue Dios, siempre fue Él. Ahora lo puedo ver, en ese momento no lo podía ver. Ahora puedo ver cómo Dios estuvo siempre conmigo y me fortaleció para llegar hasta lo que me iba a llevar a la libertad, a la verdadera libertad en Cristo. ¿Y qué consejo le puedes dar o qué palabra le puedes dar a las personas que hoy nos están viendo, te están escuchando y dicen, bueno, yo estoy por lo mismo, pasando por la misma situación, pero me siento desesperado, tal vez no he tenido el apoyo de mi familia, me siento solo o sola?
en fin, bueno, lidiar con solo la enfermedad ya es más que suficiente. ¿Qué consejo le puedes dar a todas esas personas que te están escuchando? Bueno, primero recordarles que los mismos milagros que Jesús hacía estando en la tierra se siguen haciendo, son reales, deberían de pasar todos los días. Esto no es algo que debe de pasar solo porque fuimos a la iglesia y cayó la unción del Espíritu Santo. Y no, los milagros son de todos los días, porque Jesús sanaba y hacía milagros todos los días. Entonces, los milagros deben de ocurrir en nuestra casa, no solamente en la iglesia. Los milagros deben de ocurrir a donde nosotros estemos, donde oremos, donde tengamos fe y creamos. ¿Qué le puedo decir a usted que le dijeron que tiene una enfermedad y no sabe qué hacer? Bueno, declare la sanidad. He aprendido, Michael, que si a Dios se le pide, a Dios le encanta que le pidamos porque Él es nuestro papá y quiere darnos lo que necesitamos, pero a Dios le encanta que le creamos y que declaremos lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús llevó nuestras enfermedades. Tenemos el derecho a ser Amén. Sanos. Amén. Entonces, a veces pedimos y pedimos y pedimos. Tal vez ya llegó el momento de, en lugar de pedir, empezar a declarar y a vivir como que el milagro ya está hecho. Porque recordemos que esa es la fe. La fe es vivir como que ya estamos viendo lo que queremos ver, aunque no lo veamos. Y creo que eso marca mucho la diferencia a la hora de poder disfrutar de los milagros de Dios. Y es creer. Es creer, es vivir la palabra, porque yo me puedo aprender un versículo bíblico y decirlo, recitarlo, pero realmente lo que dice ese versículo yo lo estoy viviendo, yo lo creo, la Biblia ya se hizo carne en mí y es lo que yo creo que hace la diferencia. Hay que fortalecerse en el Señor. La palabra dice que nos puede dejar papá, mamá, podemos perderlo todo, pero con todo y eso el Señor siempre nos recogerá. Así que si hay alguna persona en este momento que está sintiendo que no tiene el apoyo y que está pasando una mala situación, refúgiese en el Señor, que en Él siempre vamos a encontrar la solución. Creo que ya me has dado una respuesta a lo que te voy a preguntar y con lo cual termino también, pero quiero puntualmente escucharlo de tu boca. Carol, ¿qué cosas has aprendido de todo este proceso donde has visto la mano de Dios moverse tan fuerte y poderoso en tu vida? ¿Qué has aprendido de todo eso? Bueno, de las cosas más lindas que he aprendido es mi identidad como hija de Dios. Creo que la falta de identidad como hijos es lo que nos hace muchas veces dudar, nos hace dejar de creer y nos hace dejar de vivir y experimentar los milagros de Dios, porque necesitamos una identidad como hijos. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice mi papá que yo soy? Cuando usted se cree lo que dice la palabra, lo que dice su papá que usted es, las cosas empiezan a cambiar. Eso como punto número uno, identidad de hijos. Créase que usted es un hijo de Dios, que usted es heredero de todo lo que Dios tiene, usted es un heredero, y crea lo que dice la palabra, que en su boca hay poder y autoridad. ¿Sabe que cuando yo entendí que Dios había puesto poder y autoridad en mi boca, empezaron a cambiar muchas situaciones de mi vida? Porque yo dije, wow, o sea, el Señor ha puesto algo en mí que tiene tanto poder, y a veces utilizamos ese poder para atarnos, para maldecirnos, para maldecir a otros. Bueno, y si tiene tanto poder para atar y maldecir a otros, ¿cuánto poder tendrá para bendecir nuestra vida amén, amén. Y la de otros? Amén, así es. Así que empiezo a utilizar ese poder y esa autoridad que Dios ha puesto en su boca, en sus manos, porque en nuestras manos hay dones, el don de sanidad, por ejemplo. Amén. ¿Sabes qué entendí, Michael? Que yo fui atacada con enfermedad porque yo tengo el don de sanidad. Y Satanás necesitaba que yo creyera que una enfermedad puede más que nosotros, que puede más que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso es poderoso lo que estás diciendo, porque normalmente Dios siempre nos va a exponer en el escenario, en el lugar o en la circunstancia en la que luego nos va a dar autoridad para, que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Es interesantísimo porque David no sabía que él iba a llegar a ser el rey, pero entraba a tocarle a Saúl el arpa para calmarle los demonios, pero sin darse cuenta estaba en la alcoba real, estaba en el palacio del rey, estaba siendo expuesto a ese lugar sin saber que poco a poco Dios le estaba mostrando a donde él luego iba a estar y lo puso con autoridad en ese lugar para gobernar sobre todo el pueblo. Y eso es lo mismo que estás diciendo que sucede también en el plano espiritual. Si estás pasando por alguna situación, cualquiera que sea, lo que Dios espera es que la prueba te apruebe. ¿Para qué? Para darte autoridad y que pueda ser ayuda para las personas que luego Dios pondrá en el camino
como hoy está haciendo con Carol en tu vida, para que puedas testificar, orar y que un milagro suceda en la vida de ellos también. Y decías ahorita, Carol, que alguien oró por ti virtualmente y recibiste un milagro. Sí. Y yo quiero que hoy podamos cerrar esta entrevista orando por esa persona que está ahí, que tal vez usted dice, sí, yo soy esa mujer, yo soy ese hombre que está pasando por un momento difícil de salud. Creo que Dios puede hacerlo, pero honestamente necesito esa fuerza, ese empujoncito, ese acuerpamiento en la fe. Yo quiero que podamos orar, Carol, por esas personas y decretar una palabra, confesar esa palabra de Isaías 53:5, que por la llaga de Cristo hemos sido curados, a favor de quienes nos están escuchando, porque yo sé que hoy mucha gente puede recibir su milagro. No necesito ni siquiera estar donde usted está para que ocurra un milagro. Le sucedió a Jesús con el criado del centurión. Así lanzó es. La palabra. Ajá. Y se sanó. Porque en nuestra boca hay poder y autoridad. Amén. Pero eso funciona a través de la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora vamos a declarar sanidad sobre toda persona que está enferma, sobre toda persona que siente que ya no puede más, que ha tomado medicinas, que se ha hecho exámenes, placas y no ha encontrado la cura a su enfermedad. Tal vez te han dicho que la enfermedad que tienes ya no tiene cura. Bueno, yo vengo a recordarte que la palabra de Dios dice lo contrario, que Jesús sana, que Jesús hace milagros, que Jesús se lleva toda enfermedad, toda atadura, todo vacío. El Señor todo se lo lleva. Así que lo único que tienes que hacer es creer en este momento. Y yo ahora declaro sanidad sobre toda persona enferma. Declaro libertad sobre toda persona que en este momento se encuentre atada. En el nombre de Jesús, créelo, porque el milagro ya está hecho y empieza a vivir como que ese milagro ya está hecho. Padre, te damos las gracias porque eres tú el que hace la obra. Es tu Espíritu Santo a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios por esta entrevista, Carito. Muchas gracias por compartir un poco de tu historia. Hay mucha tela que cortar. Si nos ponemos a escuchar tu vida, tus experiencias, hay mucho que decir, pero yo sé que también hay mucha gente que va a estar interesado en conocer quién es Carol. Carol Guillén, la payasita, también, que es otra área que tal vez aquí en el área local la conocen, pero ¿cómo te encuentran en redes sociales? Bueno, me pueden buscar como Carol Guillén o en Facebook, Payasita Colochina, y en Instagram, Payasita Colochina Costa Rica. Vayan a seguir la página, y tenemos una página además que se llama Sin Fronteras. Es la página de nuestro ministerio. Ahí siempre compartimos palabra, mensajes, compartimos un poco de lo que hacemos, porque visitamos cárceles, visitamos habitantes de calle, ayudamos familias de bajos recursos, y toda esa información usted la puede tener también a través del Facebook de Sin Fronteras. Michael, muchas gracias. Para mí, Carol, es un placer estar en este espacio, y ojalá que usted también pronto esté diciendo, yo pasé por ahí, el Señor me sacó de ahí. Aleluya. Que Dios les bendiga, y como siempre digo, insista, resista, persista y no desista, porque lo mejor está por venir. No se olvide de darle like a este video si no lo ha hecho, suscríbase si es nuevo en el canal, y si ya usted lo ha hecho, ya nos sigue y demás, no olvide dejarnos su comentario y compartírselo a alguien que necesite escuchar que sí se puede. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.